All over the world, cities are growing. Lima in Peru has expanded rapidly. In the 1950s, the city had around 1 million residents. Today, nearly 10 million people call the city home. Peru's economy has seen a strong growth and poverty has fallen dramatically. But Lima in particular has continued to grow through the expansion of slum settlements, a result of population growth and as people come from all over Peru to seek new opportunities. De repente vienen como con ganas de mejorar su calidad de vida, progresar, trabajar. Entonces, a veces no todos tienen esa oportunidad. Entonces, ¿qué hacen? Ya no hay dónde vivir, entonces buscan a los cerros. Entonces vienen cada día más y más y más. Y ahí, diario, hay más expansión. Y cuando hay más expansión, más problemas, más inversión. People come to the dusty outskirts of Lima looking for land to build a house, the only space left where plots are affordable for people on low incomes. But up here, on the city's steep edges, there is no water or electricity and few roads, leaving communities to fend for themselves. Yo soy de Cusco, de provincia Comayo, distrito Sangarará. Y yo vine a los 21 años porque, pues allá, al ver a mi papá, a mi mamá, pues trabajando, ellos son, como se llaman, trabajan en la chacra, entonces, como que, pues allá también se sufre, ¿no? Se sufre y queriendo salir adelante, como yo soy hermana mayor de mis hermanos y la primera hija de mi padre, entonces, para poder ayudar y buscando así, no, me voy allá a Lima, ¿no? Que allá puedo quizás encontrar algo mejor. Esa gente que está en la parte más arriba es la que sufren. Ellos la que sufren. ¿Qué hacen? A veces llevan, como se llama, con cisternas. Y esa agua del cisterna a veces viene, pues no sé de dónde viene. Mi nombre es Jessica Bellido y vivo acá hace 6 años. Es complicado vivir sin agua en el verano. ¿Por qué? Porque necesito más agua para lavar, para bañarme, porque tengo que salir para limpiar mi casa y todo eso, pero me tengo que acomodar a estar con poca agua. Otro tipo también que vino el dengue también. ¿Por qué? Porque no es que no había agua, esa agua, entonces la gente botaba, se hacían charcos de agua, ahí ponían el zancudo sus huevecillos y nosotros nos pica, está infectado, el zancudo está infectado, entonces nos da la enfermedad del dengue. Son las consecuencias del agua y desagüe, en verdad. El aguatero pasa dejando un día o hasta incluso dos. Y hay raras veces que viene seguido. Entonces, comprar el agua, estar ahí llamando, rogándole al aguatero prácticamente. Y es complicado. Es un problema bastante fuerte. Cada vez que se amplía asentamientos tras asentamientos, no alcanza el proyecto, el presupuesto del Estado, creo que sí. Despite an increase in state-funded programs to expand services and build infrastructure, they often cannot keep pace with the needs of a growing population. Neighborhood organizations and communities have filled the gap, improving homes, advocating for services, and building infrastructure. Through collaboration and determination, entire neighborhoods are being transformed.
Cuando llegué, esto era un cerro. Como era difícil para caminar así entre vecinos, nos apoyamos día y día, cavando así. Arreglamos el camino y así igual hemos hecho las escaleritas, como ve usted, hemos hecho también las escaleritas día y noche, hasta la noche, 10 de la noche, desde las 5 de la mañana, cargando, juntando arenas de por ahí, así hemos trabajado. Llegamos a un acuerdo para una bolsa de cemento, así. Juntamos para esa bolsa, aparte juntando, así ya compramos cada casita, compramos una bolsa de cemento, hacer poco a poco, porque de porrazo también, o sea que no se puede también, porque la plata también. Así hemos juntando, poco a poco hemos terminado construyendo. Mi nombre es Emilia Guillermo Sosa. Yo soy de Huancayo, de la provincia de Huancayo. Acá estoy radicando 10 años ya. Y acá ya hemos venido porque había un terrenito. Ya la necesidad misma nos ha hecho venir a estar aquí en el cerro. Porque vivir así en el centro, alquilando cuartos, es muy caro, no alcanza. Y así hemos empezado acá ya a trabajar comunadamente. Todos hemos estado, hemos hecho para la luz el proyecto, el agua, así estamos. Y ahora el muro también hemos así andado y nos salió, pues, ¿no? Ya prácticamente un cambio total que ya ha dado. Ahora nosotros queremos la pista, después árboles, porque el árbol nos da vida. Communities, through their own efforts, are improving their homes and gaining access to services. Yet, much more could be done to support them and to plan for urban expansion. State policies need to better support communities to help upgrade existing slums, as well as provide more affordable land and housing for future generations. Peru has made progress in improving the living conditions in slums, but policymakers need to sustain the progress made to ensure that even people living on the edges prosper with the rest of Peru.